La piel se eriza al recibir la caricia de los acordes musicales, esos inquietos seres que recorren la fibra misma del alma, provocando imágenes y sensaciones, recuerdos y pasiones. Y es que el jazz, el tango, son pasión pura, un lenguaje que seduce y persuade, que genera movimiento que desemboca en las manos y la boca de quienes los interpretan, pero que nacen en la profundidad del espíritu. El jazz, con los diferentes géneros de música, los diferentes estilos, las diferentes culturas, hace que estas cosas sucedan. En este caso, lo que vamos a escuchar quizás es tango, pero no es tango tradicional, sino un tango evolucionado, un tango desarrollado, un tango modernizado, contemporáneo, que en muchos instantes va a parecer algo libre, totalmente libre, como cuando hablamos del free jazz, pero en este caso hablamos de un free tango. Oliver Manurí y Sergio Cruz conforman Free Tango, nombre que también dio título a este evento en la explanada del Centro Cultural Simón Bolívar de Guayaquil. Fue el escenario para volar, para dejarse llevar por esas pasiones tan descriptivas del jazz y sobre todo del tango, las que jugaban traviesas en un espacio suspendido en el tiempo. Utilizamos la técnica del jazz, especialmente la improvisación, pero usamos el idioma del tango, es decir, hay armonía de tango, hay ritmo de tango, pero una cosa que es nueva, que en el tango nunca se improvisó, siempre los tangos existen, están escritos, tienen un principio, un fin, y nosotros empezamos a tocar a veces sin saber lo que vamos a tocar, hay temas que son nuevos cada día. El bandoneón era una extensión del cuerpo del francés Manurí. Sus ojos cerrados describían con fuerza su sentimiento de posesión de su aliado, de su cómplice musical. Mientras el argentino Sergio Cruz daba permiso a sus prodigiosos dedos para correr presurosos y armoniosos entre el claroscuro de su piano. El combo del jazz funciona con esa cosa de estar escuchando todo el tiempo lo que está pasando y estar trabajando en lo que está pasando, lo que están haciendo los demás y todo eso. Y estamos aplicando eso al tango. O sea, estamos tocando tango porque los acentos son de tango, porque el lenguaje es tanguero, pero estamos usando elementos del jazz y de otras músicas también. El tango es lenguaje latino, del sur, del corazón. Pero ya en el jazz, los ecuatorianos también hicieron lo suyo, y en saxofón como en otros instrumentos derrochaban talento. Así, Francisco Echeverría y Lucho Silva entonaron clásicos que se convirtieron en regalo para un público que asistió a un evento gratuito. Todo esto para celebrar juntos el homenaje a la belleza, a lo puro, a lo intenso que es vivir la naturaleza misma del ser.